Japón es el segundo país del mundo después de Corea del Sur en invertir robótica en sus industrias. El tercer lugar lo ocupa Alemania, y es que tanto el país nipón protagonista de esta feria como Alemania comparten una cosa, y es el envejecimiento de sus poblaciones. Por eso, ambos son conscientes de la inversión en inteligencia artificial, tanto en el ámbito de la salud como en el laboral, para poder aliviar esa brecha entre la población ciudadana que trabaja y la que necesita ser cuidada. Hace 5 años, Sebastián Ehahat se quedó parapléjico tras un accidente que sufrió escalando. Desde entonces está en una silla de ruedas. Pero ahora vuelve a andar. Normalmente estaría sentado en la silla y tendría que alzar la mirada para poder conversar. Es genial que ahora pueda estar de pie de forma bastante relajada y que pueda charlar sin grandes problemas. También puedo pasear por esta feria. Es una sensación incomparable cuando uno está normalmente en silla de ruedas. Es el primer exoesqueleto de uso médico para parapléjicos que se muestra en la CeBIT. Lo ha creado ExoBionics y la compañía de telecomunicaciones Vodafone lo ha interconectado, porque aquí se habla de macrodatos. 42 sensores producen unos 70 datos que son transmitidos 500 veces por segundo. Es una gran cantidad de datos la empleada para adaptar el aparato a cada uno de los pacientes. Además, se utiliza para el desarrollo paulatino del exoesqueleto. Nadie duda hoy de la utilidad de los drones, pero durante mucho tiempo novedades así no se valoraron lo suficiente. Hoy se reconoce su amplia gama de usos. Es un mercado que crece con fuerza y en el que están presentes todos los grandes consorcios. IBM quiere que sean los ojos que recopilen informaciones desde la altura. Watson, un sistema de inteligencia artificial, es el cerebro que analiza los datos. Utilizamos a Watson para analizar esta ciudad hecha con Lego, pero también lo podemos utilizar para controlar oleoductos o tejados. Igualmente, podemos analizar accidentes desde la altura. Pero la CeBIT también es un lugar para los innovadores que aún no saben para qué se utilizarán sus tecnologías. Una empresa alemana ha inventado un teclado cuyas teclas solamente aparecen cuando se necesitan. Al activarlo, aparece una tecla fácilmente palpable con el dedo. Se podría emplear en la industria automotriz, en el volante. Cuando quiero cambiar la emisora, puedo hacer aparecer los botones que necesito, pero manteniendo la vista en la carretera. Estos innovadores acuden a la CeBIT en busca de socios para su proyecto piloto. Una de esas innovaciones da muchas esperanzas a Sebastián Ehat. Él confía en que pronto el esqueleto exterior pueda llevarse bajo la ropa, convirtiéndose en una alternativa a la silla de ruedas.